Jennifer Hudson ha llegado al estreno de Respect en Los Ángeles, luciendo como toda una diosa, robándose las miradas y los suspiros. La superestrella, que fue escogida por la misma Aretha Franklin para interpretarla en la cinta biográfica, deslumbró en su paso por la alfombra roja al lucir un hermoso vestido morado con cola larga de Dolce & Gabbana hecho a la medida. La pieza incluía una silueta de novia sin tirantes con lentejuelas y una abertura en la pierna. Además, utilizó un enorme velo a juego con el color del vestido. Llena de gratitud y respeto, Hudson reveló que estuvo nerviosa con la idea de darle vida a una leyenda, pero todo cayó en su lugar al estudiar su pasado y ver que ella y Franklin tenían más en común de lo que pensaba. Ambas tenemos mucha fe. También hemos vivido tragedias inimaginables. Y obviamente Aretha fue una mente maestra. Conozco mi lugar, está bien, pero son tantas las oportunidades en las que descubrí que teníamos caminos paralelos y es como yo. ¡Wow! Cosas de las que ni siquiera me había dado cuenta antes. Durante años, Hudson tuvo llamadas telefónicas semanales con Franklin antes de su fallecimiento y le dejó claro que su fe debería ser el tema principal de la película. Esa era su base y premisa, y eso fue lo más importante para mí, recordarle a todos y mantener el contexto durante todo ese proceso. Y es mío también, así que esa fue la clave. Les decía, cariño, no podemos dejar la fe por fuera. No lo permitiré. En su paso por la alfombra, Jennifer estuvo acompañada por su compañero de reparto, Marlon Wayans, quien le da vida a Ted White. El comediante ha llamado la atención al protagonizar un papel tan dramático como el primer esposo de la cantante. Llevo actuando mucho tiempo y siento que hemos logrado mucho. Y es gracioso porque todo lo que he hecho es prepararme para los momentos que se avecinan ahora. Soy más maduro, ahora soy un hombre, puedo interpretar al protagonista. Durante mucho tiempo tenía cara de bebé y ahora puedo estar conectado a la tierra y ser encantador. He tenido suficientes experiencias en la vida para conectar con estos personajes. En el caso de Jennifer Hudson, dice que está nerviosa y emocionada de que la gente vea Respect y entiendan que su actuación viene de lo más sincero de su corazón, creando el tributo que un ícono como Miss Franklin merece. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?